¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver cómo jugaba Monesi, el ruso, con 14 años, chicos y chicas, porque ya han pasado 5 años desde entonces. Tiene 19 años y sin lugar a dudas, este año se puede convertir en top 1 HLTV. Yo pienso que si ganan el Major, que ya es el último evento del año, sin lugar a dudas, podría ser top 1. Y si no me equivoco, jugador más joven en conseguir un top 1. Zaigu, no recuerdo en qué año lo consiguió o cuántos tenía, mejor dicho. Debe estar también por ahí porque es un jugador súper joven, pero sería una absoluta barbaridad. Para mí, hay cuatro jugadores que yo creo que son contenders, que son, bueno, el top 3 que he repetido estos días. Zaigu, Donkey, Monesi, sin lugar a dudas. Y luego tenemos a JL, que yo pienso que si consigue el Major, dos Majors, ha jugado bien y tal, se podría convertir en top 1. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos y chicas. Mientras tanto, tenemos a un Monesi con 14 años que jugaba en Navi Junior. Como sabéis, chicos, en Counter-Strike se puede competir en Tier 1, si no me equivoco, una vez tienes los 16. Así que Monesi, mientras tanto, jugando en la academia. En este sentido es mucho mejor con 3x que Valorant. En Valorant no puedes hasta los 18 competir en Tier 1, lo cual me parece una absoluta barbaridad. Porque si estos chavales se dedican profesionalmente desde tan jóvenes, esos dos añitos se le puede complicar la cosa, Pero en este caso, en Counter-Strike, bueno, cada uno tiene como sus claros y sus oscuros, ¿no? Porque evidentemente también hay que estudiar, chavales. Ser jugador profesional es muy complicado, porque es un grupo súper reducido de gente y ya mantenerte es más de lo mismo, ¿no? Lo idílico es llegar, jugar Tier 1 y ojalá tener dinero suficiente para que puedas vivir toda tu vida. Porque cuando estás a la altura de Monesi, lo que cobras es una absoluta barbaridad. Y bueno, veremos qué ocurrirá, ¿no? con G2, porque Monesi ahora se convertiría, desde mi punto de vista, en el jugador insignia. ¡Qué puñetera barbaridad, loco! Se convertirá en jugador insignia porque Nico se va a Falcons, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo va el panorama. Y aquí en fichaje 2. No sé si tenéis algún jugador en mente. Pero será muy interesante. Ya lo que queda de año es... ¡Qué barbaridad de pibe, tío! ¡Qué bonito se dice CSGO, güey! ¿Cómo lo echo de menos este puto juego, tío? ¿Cómo he hecho de menos CSGO? Nah. Acabas de destruir, Monesi. Se le ve tan chaval, tío. ¡Mamma mía! Y también es súper importante que un jugador como él, ruso y tal, haya aprendido inglés tan pronto, Porque ha jugado ya en equipos internacionales. Y eso es una cosa que limita a muchísimos jugadores, el idioma. Hay jugadores que son auténticas bestias que no han podido ir más allá por el tema del idioma. Y eso da mucha pena. Yo, por ejemplo, hay jugadores turcos muy tops. Te lo he dicho, que por el... Hay en ciertos países que el inglés no se toca nada y se nota una barbaridad. Pero qué locura, cómo jugaba, tío. Hostias, Train. No sé si cuando suba este vídeo ya habrá salido Train, pero le tengo unas ganas. Qué puto, qué cojones. Se parece... Este tío está absolutamente loco. Y creo... El otro día salió un vídeo del porcentaje de horas que este pibe ha jugado a Counter-Strike en su vida, ¿no? Como es tan joven y ha jugado tantísimas horas, pero ya a lo mejor un 10% o más de su vida la ha dedicado a jugar. Y aquí, como digo, claro, os juro, esa gente que era puto crack, y gracias a eso, fíjate dónde has llegado, y otros que dirán... Pues hay otras cosas, ¿no? Ya como digo, me gustaría saber vuestra opinión sobre Monesi, ¿no? Porque yo creo que es... Bueno, me acuerdo de esta play, tío. Me acuerdo de esta play, es una absoluta barbaridad. Yo creo que es el claro ejemplo, ¿no?, de un jugador, un niño prodigio que va a arrasar. También está Donk, ¿no? Ahora, lo bueno es eso, ¿no? Que están apareciendo nuevos jugadores, nuevas personalidades. Y el futuro de Counter es muy bueno. Y sobre todo el año que viene con tanto calendario, yo creo que va a estar súper top. Súper top. Jugadores que van a ir... Mira, Dija, le matan. Qué puta barbaridad de play se saca,
Todavía estamos viendo mucho Overpass, se le echa de menos al mapita. Ojalá, tío, hagan de repente anuncio de Valve. Oye, más tren, más Overpass, menos vértigo, menos, qué sé yo, Anubis o Ancien. Quítame uno de esos dos. Y volvemos a los mapas de toda la vida. O menos Mirage, ¿no? Que ya la gente está un poquito hasta la polla. Le da el AK porque es a 4 de vida él. Bueno, es humilde, ¿eh? Le podría haber dicho, me la quedo yo y te dan por culo. También pienso que es un jugador muy de equipo, tío. Muy, muy de equipo, Monesi, tío. Toma. Bueno. Espabilas. Puta espabilas, tío. Y encima te pone un LOL. Mira, se ha arrepentido, ¿eh? El otro le ha dicho Nightshot, se ha arrepentido. Es el jugador que todo el mundo decía que iba a sustituir a Simple, ¿no? No sé cómo veréis eso. De hecho, el otro día, no me acuerdo con quién lo estuve comentando. Bueno, ya sabéis que Faker ha ganado el quinto mundial. Y está la conversación esa, ¿no? De si hay algún Faker en Counter-Strike, ¿no? Tan importante en un videojuego. Porque yo creo que todo el mundo tiene nombres como Simple, como Zaigu. Podríamos poner ahí a Nico Device. Dupri ha ganado 5 Majors. Pero claro, un jugador a la envergadura de Faker, ¿creéis que lo hay? ¿O que lo ha habido? ¿O creéis que aún no ha existido a ese nivel? No sé cómo lo veréis. Ya la, o sea, estuve como leyendo esa discusión y la gente llegó a decir que hay un top 1 en todos los juegos, pero ninguno se va a comparar a Faker históricamente. No sé si... Ya la verdad es que no lo sé, porque sé que muchos de vosotros habéis tenido más seguimiento de la escena que yo. Pero me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Que lo del nivel de Faker es el loco. ¿Está jugando contra Orcus? ¿Ese es el puto Orcus? Es el último. La madre que me parió, tú. Pues por aquí ha pasado Orcus para jugar contra Monesi. Qué absoluta barbaridad. Es la vuelta que da la vida, tío. Esas cosas molan, ¿no? A mí me hace mucha ilusión cuando me encuentro a jugadores o... o gente así. No sé. Te remuevo un poquito, ¿no? Porque claro, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, ese sería FPL Challenger, ¿no? Porque juraría que Orcus, una de las espinitas que tiene, pero como digo, corregidme si me equivoco, es que nunca llegó a la FPL. Era un tío que en Challenger le dedicaba una de horas. Otra cosa no, pero a Orcus no se le puede decir que no se esforzara. El tío jugaba mazo en la Challenger. Estaba todo el día ahí, pim, pam, pim, pam. Madre mía, tú cómo vas, Monesi. Vamos a ver un par de clips más y nos despedimos, ¿eh? Tío, es que tiene una reacción. Y le he dicho 14 años, ¿eh? Y otra cosa muy importante que hizo este jugador y que muy poca gente hace es streamear. O sea, hay mucha gente que cuando... ¿cómo decirlo? Cuando acaban los entrenos y tal, juega pero sin streamear, ¿no? Y el pibe pimba, pimba, pimba todo el rato, tío. Y eso le hizo mucho bien, tío. Ahora, por ejemplo, que después cuando acabe el Major, ¿no? Donk el año pasado streameó una barbaridad. Toma, qué puñetera barbaridad, tío. Este es absolutamente loco. No sé si el clip sigue, pero es que ese tío es un puñetero animal. Lo voy a dejar aquí, chicos. Yo creo que se ha entendido el vídeo. Era una absoluta bestia y lo sigue siendo. Le deseo la mayor de la suerte. Como sabéis, yo voy con G2 en este Major. A ver qué consiguen. Por supuesto, con los equipos hispanohablantes. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.